Hola amigos de Primum Gradus. Hoy, ahora mismo, es el día martes 2 de marzo de 2021. Son un poquito más allá de las 11 de la noche. Así que en cuanto acabe de grabar esta presentación y la una al pequeño audio que tengo preparado, pues me iré a dormir que mañana tengo que madrugar. Pensaréis, ¿otro adelanto más de contenido? Sí, pero no, esta vez pretendo que sea algo más. Ya lo he hecho varias veces, esto de adelantar contenido, porque tenía la sensación de que no estaba muy inspirado e iba a pasar mucho tiempo entre audio y audio y para no dejar un hueco vacío y para que la gente no se desanimase. Pero pienso que eso es poco y vosotros os merecéis más. Quiero dar un paso más. El presentaros por anticipado el contenido, pues quiero que sirva para que preguntéis y para que hagáis sugerencias. Vamos a ver, estamos a martes, pues este audio sobre Epicuro, que os voy a presentar a continuación, os voy a dejar oír los primeros minutos que tengo grabados, porque lo voy grabando poquito a poquito, y un trocito, y otro mañana otro trocito, y luego los voy pegando. Bueno, pues estamos a martes, como decía, y lo pienso acabar para el sábado por la tarde o por la noche. Bueno, pues en ese tiempo, después de oír lo que vendrá a continuación, pues ya tendréis una idea más o menos de qué va el tema. Y pues eso, os animo a que contribuyáis durante este tiempo. Tenéis de plazo 4 días. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Bueno, pues sí, 4 días para ir dejando pues, sugerencias, preguntas o lo que queráis. A ver si el audio lo hacemos entre todos. Quizás el tema no sea el más apropiado para este experimento, pero se me ha ocurrido hoy y lo voy a llevar a la práctica. Bueno, os he dicho que es el próximo, quizás entre medio haya un capítulo del Quijote, allá el jueves o así, pero ya me habéis entendido. O sea, que sirva esta presentación no solo para que la escuchéis y os entren ganas de oír el capítulo completo, sino para que sugiráis cosas. Y para eso, los medios de comunicación que diré más adelante, que básicamente ya os adelanto que son dos, el mail, primumgrados@gmail.com y el WhatsApp, que ya os diré más adelante el número. Bueno, ya lo oiréis. Bueno, dicho esto, pues allá va. Sirva esto como experimento y como adelanto. Como aperitivo antes de la comida. Como un aperitivo epicúreo. Lo bienaventurado e imperecedero ni padece penas ni las procura a otros, de modo que no lo dominan ni enojos ni favores, pues es de débiles todo lo que sea de tal condición. La muerte no es nada para nosotros, pues lo disuelto no siente y lo que no siente nada es para nosotros. Límite de la magnitud de los placeres es la eliminación de todo dolor. En donde esté lo placentero, por el tiempo que dure, no están el dolor ni la aflicción ni ambos. No demora el dolor continuamente en la carne, sino que el agudo dura el menor tiempo, y el que tan solo sobrepasa lo que es placentero para la carne, no permanece muchos días. Las enfermedades prolongadas, en cambio, más tienen de placentero para la carne que de doloroso. No cabe vivir dulcemente sin vivir de manera sensata, decente y justa, ni vivir de modo sensato, decente y justo, sin vivir dulcemente, y a quien no le esté dado aquello por lo cual se da el vivir sensato, decente y justo, no le es dado vivir dulcemente. Esto que acabáis de oír es el principio de las máximas capitales que incluye Diógenes Laercio al final del capítulo dedicado a Epicuro. Lo pone como un broche de oro. Son 40 máximas. Las 4 primeras forman el tetrafármacon. Luego lo explicaré, pero que os suene. Pues he leído estas 4 primeras y una más. A estos textos volveremos y los explicaremos despacito.
sirva como pórtico y ahora ya venga la sintonía y empezamos el programa. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @PrimumGradus. Estamos en iVoox, estamos en YouTube, estamos en la radio de la historia.com y estamos en Primum Radio. Y, por supuesto, en primumgradus.net, nuestra página web. Podéis comunicaros a través del correo electrónico primumgradus@gmail.com y también a través del número siguiente donde podéis dejar vuestros mensajes de WhatsApp. Os lo voy a decir. Mensajes de WhatsApp, quiero decir mensajes de voz, para que puedan ser incluidos en los programas, para que se oiga la voz del oyente. Os voy a recordar el número de WhatsApp. Si estáis fuera de España, ponete el +34 delante y el número es 644-190223. Y bueno, ya habéis visto que esto va de filósofos. Continuamos nuestro paseo por la filosofía. No vamos a darle a esto el pomposo nombre de historia de la filosofía porque, ¿por qué no? Simplemente cuatro pinceladitas de cada filósofo o de cada escuela filosófica. En fin, y hoy nos toca el epicureísmo, que viene de Epicuro. Vamos allá. Hoy toca hablar del epicureísmo, una tendencia filosófica como el estoicismo que vimos en el anterior capítulo dedicado a la filosofía, tuvo mucho predicamento en el mundo romano. Empezó con Epicuro, de ahí el nombre. Epicuro nació en la isla griega de Samos, en el 342 a.C., murió en el 270 en Atenas. Pertenecía a una familia de la nobleza y, bueno, tuvo una vida más o menos azarosa porque los colonos atenienses, él era ateniense, de origen ateniense, fueron expulsados de Samos. Entonces la familia se refugió en Colofón y Epicuro, a los 14 años, se trasladó a Teos, al norte de Samos, para recibir enseñanzas de Nausifanes, discípulo de Demócrito. Apuntaos el nombre de Demócrito porque es importante. De Demócrito partirá una de las dos patas de su filosofía. Luego lo veremos. Bueno, a los 18 años se trasladó a Atenas, donde vivió un año. Viajó luego a Colofón, Mitilene de Lesbos y Lampsaco. Y fue haciendo amigos y seguidores. Y con ellos fundó su propia escuela. ¿Os acordáis? La Academia de Platón, la estoa de los estoicos. Bueno, pues su escuela fue el jardín. La fundó en Atenas, en la que se estableció ya en el 306 a.C., donde estaba yo. Donde ya ahí transcurrió el resto de su vida. Allí se cultivaba la amistad y estaba abierta la participación también de las mujeres. En contra de lo que pensaban Platón o los aristotélicos del Liceo. Bueno, se opuso a los platónicos y a los aristotélicos, y sus enseñanzas pues fueron recogidas en un conjunto de obras muy numerosas, como 50 o así, una cosa, bueno, un tipo prolífico. Esto nos lo dice Diógenes Laercio. De ellas han llegado, pues como siempre, hasta nosotros muy pocas cosas. Bueno, entonces os he dicho antes, no voy a entrar en la biografía de este hombre. Vamos a ver en lo que decía, que ya os digo que perduró. Ahí tenemos a un tal Lucrecio, ya romano, que es el máximo exponente o uno de los principales exponentes de las ideas epicúreas, ya plenamente romano. Pero tampoco vamos a hablar de él. Vamos a hablar de lo que decía exactamente Epicuro y vamos a ver su forma de pensar. Ya he dicho que de Demócrito parte uno de los dos pilares de su filosofía, concretamente del atomismo de Demócrito. La otra pata de su filosofía es el hedonismo. Y aquí hay que ponerle hedonismo, apellido a la palabra hedonismo racional.
El atomismo, ¿qué es el atomismo? Tiro de definición escrita para no liaros. Pues parten de la idea de que el mundo está formado por átomos y los átomos son unas partículas materiales indestructibles, desprovistas de cualidades, que no se distinguen entre sí más que por la forma y la dimensión y que por sus diversas combinaciones en el vacío constituyen los diferentes cuerpos. Bueno, ya está, descrito. Luego ya iremos un poquito más a fondo con esto del atomismo y sus consecuencias. ¿Y del hedonismo qué podemos decir del hedonismo? Pues podríamos decir que es una doctrina que identifica el bien con el placer. O pues también podríamos decir que es la búsqueda del placer como fin de la vida. Y seguramente identificaremos hedonismo con vida desenfrenada, frenesí, en fin, la vida loca. Bueno, pues hay que decir que para Epicuro, efectivamente, el placer es el fin de la vida. El fin de la vida es buscar el placer. Pero desde luego no predicaba una vida loca, ¿eh? Por eso hay que ponerle el apellido de racional. La búsqueda del placer es el fin último, pero usando la razón y la prudencia, evitando los excesos. Porque si te excedes, a la larga lo acabas pagando y lo pasas peor. A ver, luego ahondaremos más en esto, ¿eh? Ahora estoy presentando sucintamente su doctrina y luego veremos todos sus perfiles. Pero vamos, es el hedonista según Epicuro, su búsqueda del placer, ¿eh? Pues es el que saborea la copa de whisky en, no voy a decir ninguna marca, porque no me patrocinan, en copa grande, criado en barrica, 12 años. El olor, el sabor. Y el hedonista, que muchos tenemos en mente, es el que coge la borrachera, vomita la primera papilla y al día siguiente está resacoso por no haberse sabido moderar. Bueno, ya está. Ya sé que es muy vasto el ejemplo, pero nos va introduciendo. Bueno, ya vemos que hay dos patas. El atomismo y el hedonismo. Y que la búsqueda del placer es el fin de la vida. ¡Caramba! Entonces, ¿a quién tendría enfrente? Podríamos pensar que, por ejemplo, a los estoicos. Efectivamente, los estoicos le criticaban duramente. ¿Os acordáis? Los estoicos, vida sencilla e impasibilidad. Y los bienes sensibles, los placeres sensibles, pues no, no. Lo nuestro es la insensibilidad, la ataraxia. Pues vamos a ver, en lo de la vida sencilla coincidían ambos, porque ya veremos que Epicuro habla de placer dentro de una vida sencilla, o sea que sus formas externas de vivir tampoco iban tan desencaminados y también desdeñaba los honores y las riquezas, como los estoicos, curiosamente. Bueno, ya hemos hecho la primera presentación, ahora vamos a sumergirnos un poquito más en las ideas de Epicuro.